que Carmen diga una palabra. Carmen. El Papa Juan Pablo II les decía a los chicos que fueran santos. Yo creo que vosotros lo sois ya, aguantando aquí. ¿Cómo? Y santos también, todos los obispos, que aguantáis al Kiko Argüello. Yo no sé qué decir porque Kiko ya lo ha dicho todo. Pero yo esta mañana, como él iba a hacer sus sinfonías, pensé que no iba a hablar de la Virgen. Y hoy la liturgia de la Iglesia no es Getsemaní, sino que es la Virgen Reina, que es una mujer, Virgen María Reina. Y ya él ha cantado, pero lo dice hoy la liturgia muy bien, una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. De pie a su derecha está la reina, enjollada con oro de Ofir y una corona de 2 estrellas. Dichosa tú, María, porque has creído lo que ha dicho el Señor. Por eso reina ya eternamente con Cristo. Voy a decir una cosa, que a pesar de que Pedro, Jesucristo los había llevado al norte mientras era el día del perdón, del Yom Kippur en Jerusalén, que los confesionales no se los ha inventado la Iglesia. Ya existía en Israel el perdón, pero para ir al perdón había una gran preparación antes. Y Jesucristo se llevó a los apóstoles afuera ya de Israel, que está tocando ya donde baja el Jordán con las cascadas. Y allí, a mí me gusta esto porque fue el evangelio de ayer, y allí Jesucristo les dice a los apóstoles: ¿quién decís que soy yo? Y unos dicen que Jeremías, tal, y tú, ¿quién dices que soy yo? Y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y entonces le dijo: eso no te lo ha dicho a ti ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo a ti te digo que tú eres, ya no te llamarás Simón, sino te llamarás Cefas, que quiere decir Pedro, es igual que en hebreo que Cefas, que Caifás. Y las puertas del infierno, no, te daré las llaves del reino y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Parece estupendo este señor, ¿no? El primer papa, pues fue un traidor. Y los hombres, todos los discípulos que había cogido Jesucristo, ninguno estuvo en la pasión. Le abandonaron todos menos una mujer, su madre, que estuvo allí al pie de la cruz. Y no solo eso, sino que las mujeres fueron las primeras que anunciaron la resurrección a los apóstoles y al mundo entero, la mujer. ¿Y por qué la mujer? Porque la mujer es muy importante. ¿Y por qué es tan importante la mujer? Este mes hemos celebrado la Asunción de la Virgen, que es una fiesta fantástica, en que Jesucristo no solamente resucitó, sino que tuvo una ascensión al cielo y vino también el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo en el cenáculo, donde están reunidos, allí están todos los apóstoles y una mujer, la Virgen, está por encima de ellos. ¿Y por qué? Porque la Virgen, porque la mujer tiene en sí dentro la matriz, que es
la fuente, la fábrica de la vida, donde nace el hombre, porque el hombre contribuye desde fuera, que también es muy importante, pero la mujer tiene dentro, por eso toda la persecución que hoy hay contra la mujer es de meterle la muerte dentro de la matriz, que es el aborto. Por eso, ayer el caro Rocco, que le salió todo muy bien, menos la tempestad que hubo, que es lo que más me gustó a mí, que no lo habían preparado. Preparado todo tan maravillosamente, que en lugar de jubilarse yo digo que lo van a hacer el Papa siguiente. Pues sin embargo, Rocco Varela los llevó a unas monjas de clausura y les dijo, lo tengo en italiano y lo leo en italiano. ¿Sabes quién preparó todo esto? Senza il contributo soprattutto spirituale delle religiose, la giornata mondiale della gioventù non sarebbe possibile. Lo ha detto il cardinal Rocco Varela, arcivescovo di Madrid, presentando al Papa le giovani religiose che hanno preso parte all'incontro di venerdì mattina. Sono un gruppo molto numeroso. In rappresentanza di molte altre dentro e fuori della Spagna che hanno accolto il Papa con la grandissima gioia di figli della clausura dei loro monasteri di vita contemplativa o delle loro case di vita attiva si consagrano a Dio per il servizio della Iglesia. Ni la loro preghiera quotidiana, ha detto il Cardinale, rivolgono un pensiero speciale y afectuoso al Padre Comune, sucesore de Pietro y pastore de la Chiesa Universale, apresando el dono de este encuentro como un gesto delicatísimo de la sua paternidad verso de loro. El arcivescovo de Madrid ha sottolineado como se han estado davanti numerose giovani que han colaborado con espléndida generosidad a la preparación de la Jornada Mundial de la Juventud. Tanti hanno dedicato il loro tempo libero, le loro capacità lavorative, il loro entusiasmo apostolico a organizzare questa giornata che sentono come propria. Il loro servizio è stato eccellente, impagabile, ma quello delle giovani religiose che hanno vissuto e condiviso con le loro sorelle maggiori della comunità ore di preghiera e di adorazione comune e lavori di ogni tipo affinché l'organizzazione della Giornata Mondiale della Gioventù costituisse un successo liturgico e pastorale a un valore ancora più grande. In particolare il Cardinale ha ricordato la simpatissima iniziativa di Cucire, coser y cantar y cantare, a la cual han adherido moltissime donne. Sono le parti migliori della gioventù della Chiesa y de la sociedad y naturalmente de España. Se ha dicho que han contribuido muchísimo a todo el encuentro porque han sido las que han hecho y cosido y todas las cosas que han llevado los obispos y los curas y muchísimas cosas. Os digo que todo esto porque ya te digo que la mujer es tan importante porque tiene la fábrica de la vida, por eso es perseguida más que nadie, por eso la matan y por eso le ponen dentro de la fábrica de la vida el aborto. Y por eso es importantísimo la mujer, tanto por eso tantos conventos que hay por aquí que están vacíos. El cardenal tiene mucho interés, que me gustaría que hablara él, don Antonio Varela, de las monjas de clausura, que es fantástico para dedicarse veramente a Dios y estar en comunión con el universo entero. Y os digo también que con esto, que también los apóstoles
que negaron a Jesucristo, empezando por Pedro. Luego, cuando cantó el gallo, ya le dijo Jesucristo, tú me negarás tres veces, pero antes que canto el gallo, tú volverás a mí. Y así, cuando cantó el gallo, que es una costumbre hebraica muy importante, en que el gallo es el que anuncia el día, cuando se acaba la noche y hacen una oración estupenda, él salió fuera y lloró. Y entonces él volvió, pero tampoco se le verá en la pasión, sino después en el lago de Tiberiades y le aparecerá Jesucristo resucitado y le dirá, Pedro, ¿me amas más que estos? Y por tres veces le preguntará su amor. Así que os digo que lo importante de la mujer es enorme y es lo que está hoy en litigio en el mundo entero. El aborto, la destrucción de la familia, por eso os llamo a vosotras a entrar en los monasterios, a entrar también en el matrimonio bien hecho y a marcar un futuro para todos los hombres. La mujer.